Y pues amigos, Oldeloy lo dejaron afuera, creo que no se portó mal. Triste. Así es, amigos, me dejaron afuera y toque y toque y no sale. ¿Qué pasó? De... A ver qué haría de mal. Pues, por lo que me acuerdo que no hice nada malo. Te portaste mal, creo. Sí. Solo le dejaron esa escoba, le dijeron. Ahí barres Ahí bien, barres bien cuando venga, quiero bien barrer a la casa. Si no barro con vos el patio cuando venga. Yo creo que Osbel es bien malo. Le compró esto Mate. a Matías, el bebé, para que barra. Y no, mira, pues que un día lo llevamos a comprar unas cositas, ¿va? Y ahí en la Conobarata, cabal, él vio esa. Y ¿Es de no, él que entonces? sí, él agarró y no la desprendía. Dámela, mijo. ¿Qué? Y va de barrera andaba ahí adentro, jugando con su escobita, él. Muy tan Contento, él, y es de él. ¿Ah, es de él? Sí, es de él. Mira, pues, o sea que yo ya soy adivina, Sí. adivina, adivinador. Él la escogió y ahí la anda cargando, la jala y todo. Vos, Osbel, Ajá. te felicito, hostia, qué bonito tu nuevo negocio. Gracias, Pablo. Sí, porque el otro día que venimos estaba aquí exactamente donde estoy parado, estaba la tiendita de tabla, Sí, ahí estaba. ¿no? En cambio hoy, Y pues, estaba bien bajo, ya se mira bajísimo bien estaba. Me formal. metía toda el agua. Pues ya aquí sí ya no llega. ¿Y Aquí ya no allá? llega aquí. No, aquí ya no llega. ¿Y allá qué te faltó? Pues por la escasez económica, ¿va? Ya no nos alcanzaron para dos láminas. Nos faltan dos láminas todavía. Y pues gracias a Dios que con una gran deuda, pero logramos terminar esto. Porque sí nos urgía, la verdad que sí, porque se nos metía toda el agua, pues, y los congeladores tenían que subirlos en bloque porque se metía el agua. Entonces, pues ya gracias a Dios hicimos un préstamo. Y así es como se terminó esto de acá y se hicieron las ventanas y todo esto, ¿va? No Porque tenía ventanas no ese tenía día. ventana y me falta toda la instalación de adentro, pero ahorita provisional está, ¿verdad? ¿Y Así, cuánto te salió cada ventana de esas? pues creo que nos la hicieron está como en 500 cada una, o en 750, algo así me la hizo Luis. Sí. Tal vez 750, porque Sí. 500 vale una normal. Porque en total se pagaron 3.200 con toda la puerta. Ajá. Qué gastón, babos. Sí, gastó mi más lo que se invirtió acá. Sí, pero ahí poco a poco, como dicen uno, si uno no se endeuda, no hace nada. Ya Que entendiendo eso, por ley tiene que salir lo de la letra. lo En poco que serio. abarca, de veras vos ustedes. Yo me acuerdo antes le compré una cicla a mi papá, una Mayatur, cuando empezaron a salir yo ganaba 150 la quincena en la finca, ¿no? Puro güirito Ajá. yo. Y nos descontaban 50. Así fue como pagué por pago una Mayatur de mi papá. Después le compré entre yo y mi hermano Chane una Mayatur a mi mamá, también por pagos. Pero al contado no ajustábamos ese dinero. No se ajusta. Por pago, sí. Y eso es lo que pasó aquí, por pago. Sí, por pago, porque. Qué bueno, donde yo te felicito porque Gracias, amigo. todo quiere un esfuerzo y pues gracias a Dios ya, como tú dices, va, aunque sea, y aquí ya tienes donde pasar el ¿Cuántas agua. láminas llevo? Si viene Un gente, lío, cabrón. si vienen personas. Sí. 10 láminas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ahí, 12 lleva, perdón. Con las dos que te faltaron. Sí, con las dos que me faltan. Porque un lío es 10, ¿va? Ajá, sí, me faltan dos, de 12, ¿verdad? Y el piso aquí en el corredor. Sí, todavía me falta el piso, pero tengo que rellenar bastante porque hay que comprar arena blanca. Son como dos hiladas de bloque de relleno. Como dos hiladas de bloque de relleno y todo Oye, eso. por aquí está tu piso. Al lado Sí, dentro. ajá, por ahí. Sí, porque se ve mojado aquí, ¿ves? Y aquí para acá, ¿no? Sí, ahí está el piso. Bueno, No, es la dirección que viene de allá para acá. por eso que se mira alto aquí, ve, al ponerse uno a comprar ahí. Pero ya con el piso acá, pues ya queda bueno. Y tenés que poner unos bloques aquí, mira, porque cuando vienen niños a comprar también,
No, y los ponemos a caer. Y como tenemos dos bancos que llegan hasta aquí, se sientan los niños y se suben hasta arriba. A mí me gusta este lugar, ya te vas. Está bien bonito. Porque miren, allá pasa la calle, está en la mera esquina. En la vuelta, ¿está en un cruce? En un cruce de calle. Uh-huh. Cabal, en una T. ¿En una T? Sí, porque de allá venía, ¿no? Uh-huh. Y luego para allá, para abajo, y luego para... ¿Cómo es, va? Si hubiera dinero, pues hasta le terminaras de echar el piso al corredor, le pusiera las dos láminas, hasta una pintadita, va. Ah, para que se mire ahí, vamos, ¿no? Pero cuesta aquí, cuesta usted hacer una su casita, pues no es de la noche a la mañana, lleva su tiempo. Sí. Y aquí, a ver, por este lado, tiene su corredor. Sí, su corredorcito. Aquí se queda bien porque tendría que quedar al otro lado igual que acá. Ah, sí, así es como tiene que quedar. Yuli, no estoy. Eso me hablan, va. Que no estoy, man. O sea que pagaste 3,000, ¿cuánto decís? 3,200. ¿Por todo? Por toda la puerta y las tres ventanas. Pero está bonito. Está bonito, poco. Eso te va a motivar más a echarle ganas al trabajo. Porque cuando uno tiene algo por qué luchar, ¿va? Uno se siente más contento trabajando porque dice, bueno, tengo que tener esto y esto porque tengo que hacer mi pago, el gasto de mi esposa, de mi niño, o la leche del nene. Sí, vos ven ahorita que a la María habló de esposa. Ajá. Uy, yo estaba viendo por ahí, bueno, vi unos comentarios que decían que tu esposa es muy seria. algo así, mamá. Y al decir verdad, sí es un poquito callada. Ajá, es algo calladita. ¿Tenés brava vos? No. Ah, vaya. Sí, agarra bien. Qué bueno, lo importante es que te apoyen y pues vivan una vida bonita, ¿va? Como pareja. Sí. Que de eso se trata, vivir feliz con tu niño, con tu esposa. Y eso es lo bonito. Sí, más que ahí poco a poco he ido terminando porque mire ahí, fue una falta, igual que ahí. Y eso yo lo estaba haciendo. ¿Cuál? Esto. Porque tienen cuadraditos. Como es de blog. Yo estaba viendo que bien talladito te quedaron. Sí, pero aquí está este que se. Este se mira. Casi está terminado. Se ve como que fuera. Como que fuera fundido total. Ajá. Pero no, es blog, mitad es de blog, pues. Sí. Pero como lo estás tallando, está quedando bien parejito. Sí, pero ahí poco a poco lo voy terminando. Sí. Son detalles que hay que hacer a las tapitas, las casas. Y allá está la iglesia. Allá está. Uh-huh. No queda lejos. Está cerquita ahí. Ya con el tiempo va a tener buena sombra porque tienes tu almendra ahí. ¿Vos sabes del? Cada punta está bien. ¿Sabes? Ajá. ¿No tenés agua? Yo quiero que me vendas un año Pepsi bien fría. Bien, ay, pero no cargo la llave. ¡Ay! Sí, okay. ¿Y ya? Amo, ¿qué pasó? No, como ella carga la llave, yo no. Porque yo la pierdo. Ah, sí, creo que vos te vas a tener que cantar aquí que dice... Aquel, como decían don Darío, ¿te acordás? Don Darío Martínez, ¿no? Ajá. Aquel que manda soy yo, decía. Pero cuando no está la Luisa, decía. Ya cuando está ella, ¿no? Es que había un don. Es un saludo ahí para sus hijas allá en Estados Unidos, a Polita y a Sonia. Pues a Dariguito también. Todos, la mayoría están por allá. Pero el papá de ellos era muy chistoso, a morir, como decimos nosotros. Sí, le sacaba la risa. Mira, pues es, lastimosamente, va. Cuando yo anduve por ahí en Estados Unidos, en esa época fue que él partió a madre, se murió. Yo no lo conocía, como no vivía aquí en Filipinas. Uh-huh. Pero mira, Osbert, ese señor era... ese no conocía el enojo, güey. Solo el enojo. Pasaba con su caballito. Ajá, cierto. Bien bolo.
Dice que la señora le decía a doña Luisa, y eso es cierto, porque doña Luisa, ella sí, es bien amigable la doñita también. Y ella decía, pues, yo cuando lo mandaba a hacer masa, decía, se iba en su caballito, o a hacer masa, con su molido, su bolsa de maíz, ¿va? Se iba temprano, pero como tomaba mucho, tipo 5 de la tarde, iba llegando bien bolo con la masa chuca. Y lo peor que siempre, antes no había motor cerca, ellos vivían bien metidos. Pero el chistoso es que iba dentro, creo, ¿no? Y también como tuvo un tiempo administrando una finca de Don Darío, ¿eh? Y de la finca tenían un tractorcito chiquito, pero no tenía luz. Y como él se ponía a tomar, una vez iba a ir mi cicle para la aldea, mira, güey. Cuando no hacía el ruido, pero yo no daba que vendrá ahí, de sin remedio paré en mi bicicleta. Cuando Rani iba pasando a la par, vos en lo oscuro. Y qué bueno que al 100 bolo en el tractor, vos. Pero era chistoso de todo, es que cuando pasaba bien bolo, aquí el que manda soy yo. Sí. Pero cuando no está la Luisa, sí. Ponía cantada él ahí. No, vieras que la doña es bien, bien buena también, bien tranquila. Pero él decía así como te digo que él era chistoso y medio. Pero lástima va que las buenas personas se van. Entonces vamos a... Yo quería echarme una mi Pepsi, pero... Como dicen, va que... Y muchos, y yo he oído a varias personas que dicen que las malas personas no se mueren, se mueren las buenas. La hierba mala nunca muere, dicen, ¿verdad? La hierba mala nunca muere. Ay. Así dice un Betón. Bueno, amigos, entonces, pues felicidades ahí a Olden, que pues ya mejoró su casita. ¿Eh? Todavía le faltó un poquito, pero... Como decimos los chapines, de otro susto se va. Ajá. En serio, que y... poco a poco. Entonces nos despedimos, vamos a dejar este video acá y esto es conociendo más sobre su casa de Osbel, pues sobre su negocio. Y bendito sea Dios, aquí poco a poco, pero para adelante. Así es, amigos. Así amigos, que gracias a ti por acompañarnos y nos miramos en el próximo. Así que adiós. Adiós.